Padre nuestro que estás en los cielos, mira Padre Santo que venimos ante ti en este momento, agradeciéndote todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Porque no has dado una buena temporada hasta ahora y esperamos que siga mejorando. Gracias por librarnos de toda lesión. Mira cada uno del staff, del equipo, Señor, para aplaudir, mira a su familia, por ustedes, los Señor. Y esperamos que todo lo que sea aquí sea para agradarte y glorificar tu santo nombre, Padre Santo. Una vez más te damos gracias por permitirnos estar aquí. Y alabándote, Padre Santo, si ganamos, si perdemos, pero primeramente, Padre Santo, tú sabes que queremos ganar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Wilkin Castillo, Wilkin, ¿qué se siente para ti esto, hermano? Tú como capitán del conjunto. No hay palabras, papá. Tú sabes, siempre hemos luchado para esto y todavía falta el paso, que es otro paso, que es la final. Esperemos en Dios que nos siga dando salud y suerte y sigamos compitiendo y jugando un buen béisbol. Porque cuando salieron al terreno, ¿pensaban que iban a clasificar de una forma, con unos giros? No, nunca pensamos eso, tú sabes. Yo nunca pensé eso, que íbamos a clasificar con unos giros. Solo, tú sabes, fui y hablé con los muchachos inning por inning. Tratemos de ir batallando inning por inning, que así las cosas salen mejor. Y gracias a Dios las cosas salieron bien y que más que unos hitters. Aún así perdieron a Mauro Gómez, pero el equipo pudo reponerse y ganar partidos ofensivamente. Sí, tú sabes, eso fue una pérdida grande. Tú sabes la clase de bateador que Mauro, ¿entiendes? Es un tipo que aunque esté perdido a veces en el home play, hace mucha falta, y cualquier pitcher, cualquier catcher se le hace un poco incómodo picharle, ¿entiendes? Pero gracias a Dios hemos seguido batallando y las cosas han seguido saliendo bien, perdón, y esperemos en Dios que sigan saliendo bien. Y se han estado entregando muchos muchachos jóvenes, como muchos muchachos buenos, como el caso de Fernando Ronnie, que gracias a Dios se integró hoy. Es una buena causa para el conjunto. Gracias, Wilkin, te deseamos lo mejor. Gracias a ti, papi, gracias. Estamos por aquí con Ramón Santiago. Ramón, esta victoria, tú todavía no te integras, pero aún así eres parte. No, yo la disfruto igualito como si estuviera jugando, de verdad que yo soy escogidita y de verdad los muchachos vinieron con ánimo hoy, querían cerrar eso hoy. Mesa dio tremendo palo, los muchachos picharon unos hitters, yo tenía, no me recuerdo la última vez que vi unos hitters en esta liga, y de verdad que fue un esfuerzo en conjunto de los muchachos. Dieron el 100% y gracias a Dios salió victorioso. ¿Qué nos puedes hablar de la situación? Quizás tú estás formado de material joven, Gregory Polanco, jóvenes talentosos, inclusive salieron dos de ellos, Jorge y Eric. No, eso es lo bueno de este equipo, que de verdad que tiene jóvenes talentosos, muchachos que quieren jugar y que se entregan a la causa roja. Yo creo que va a haber cogido por muchos años, porque el Escogido no se para ahora. Yo creo que esto es un comienzo, ahora vamos para las finales, voy a ponerse ready para la final. ¿Esperabas tú ese no gire contra los Tigres del Licey? Bueno, yo me iba y me quedé, porque yo hice todo mi cosa, y después que yo vi cómo iba el juego, digo, bueno, yo no puedo dañar la vaina, y seguí ahí, esperé, y de verdad que un no hitter, eso es algo impresionante en esta liga. Gracias, Ramón, y te deseamos lo mejor. Gracias, gracias a ti. Bueno, tú sabes que todo el mundo está contento aquí por la gran labor de ahora, tú sabes.
sigue. ¿Quién ha sido aquí? Tu amigo, tu flaco. Que te acerca siempre. Pero míralo aquí, mi hermano el flaco, Eduardo Ramírez. Mi hermano del alma. Ese es Rumi tuyo. Ese es Rumi mío. De toda la vida. José, ¿cómo te sientes de clasificar un equipo que ha sido bicampeón aquí en el Béisbol Internacional? Bueno, yo me siento muy contento. Tú sabes que el que gane que goza, como dice el dicho, pues aquí lo que hay es alegría por este triunfo. Me agradece mucho a Murcia Aló por haberte cogido en ese draft, sabes, de un equipo que iba, que muchos proyectaban a pasar a la final otra vez. Bueno, claro, le agradezco mucho porque en realidad nunca pensé que me iba a elegir, pero gracias a Dios él pudo ver el talento mío y elegirme aquí. Quizás pertenece a una organización, pero aún así, caramba, está en un equipo que ha ganado, que hoy en día clasifica. ¿Te gustaría en algún momento pertenecer a este conjunto? Bueno, ahí no te podría decir nada. Esto es béisbol y donde quiera que yo caiga, yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando cruzo la raya. ¿Todavía no hay nada de negociaciones? Bueno, acabo de firmar con voto, con invitación a Grandes Ligas. Gracias, usted. Gracias a usted. Gracias. Carlos Pérez, un hombre veterano aquí en esta liga. Carlos, clasificar con un equipo que te dio así todo, ya posiblemente aquí tu carrera, ¿qué nos puedes hablar de eso? Bueno, fíjate. Eso a mí no me sorprende. Desde que yo llegué a este equipo, yo sabía la capacidad que tiene este equipo. Y yo siempre lo he dicho, todo depende mucho del picheo. Cuando el picheo aguanta, yo creo que con una o dos carreras nosotros hacemos lo que siempre hemos hecho. Quizás por todo lo que había pasado contigo y los Tigres del Licey, ¿te sientes satisfecho de haberle ganado hoy en el día de hoy? Ellos, bueno, fíjate, muy satisfecho. Ya eso del Licey quedó en el pasado. Yo ahora mismo pertenezco a este equipo y soy escogidista. Estoy aquí ya en otra final y me siento muy contento de que Moisés me haya agradado la oportunidad aquí en este equipo. Realmente, todo lo que surgió de que tú estabas en contra de muchas cosas que ellos te hicieron y todo eso, ¿todavía lo tienes ahí o ya lo has perdonado? No, ellos siempre serán perdonados porque yo soy ya una persona que se entregó al Señor y yo realmente me gustaría que fueran las finales aquí les haya escogido para uno no estar haciendo esos viajes, pero nosotros tenemos que jugar para ganarle a todos los equipos. Gracias. Gracias a ti. Vamos para las finales y vamos a ganar también, téngalo por seguro. El Gregory Polanco, ya los Piratas de Pittsburgh detuvieron a Starling Marte. ¿Tienes alguna reacción, algo que te mandaron a mejorar para acá o te van a parar? No, había una pequeña. Pero no se resolvió todo eso, dicen que ya me van a dejar jugar en las finales y vamos a seguir para adelante y voy a dar el 100% todo el tiempo. Y activo, que espérenme en la final, voy a jugar también. Gregory, ¿qué te motivó a estar con el equipo, regresar aquí y de una vez el primer día, line up? Un equipo ganador, un equipo entusiasmado, ¿sabes? Cuando uno se siente orgulloso de jugar un equipo así, tan unido. Yo, de verdad, yo digo, cuando estamos ganando, y yo quiero seguir ganando, porque ¿a quién no le gusta ganar? A todos nos gusta ganar. Entonces, de verdad, yo me sentí súper bien y me siento orgulloso de jugar en el equipo de un equipo así, que viene, ¿sabes? Viene subiendo. Ya tenemos 3 años ganando y vamos a seguir así, Dios adelante. Y para adelante todo. Los Piratas de Pittsburgh tentaron en pararse y el gerente pudo hablar. Sí, hubo una pequeña, ¿sabes? Yo jugué muchos juegos, incluyendo los de Estados Unidos allá. Yo jugué muchos juegos allá y jugué desde el primer día aquí, jugué todos los juegos que pude jugar. Entonces yo tenía muchos turnos, tenía casi 700 turnos, pero ellos, ¿sabes? Mucha habló con ellos y no hubo problema ni nada. Y me dijeron, está bien, juega, pero Moisés, quedamos en un acuerdo que yo, si ganaban hoy, y voy a descansar estos últimos días que quedan, como ya estamos clasificados, voy a descansar estos días. Y este el viernes yo jugar de nuevo aquí. Y para entrar duro a las finales, ¿sabes? Para entrar en time, entonces vamos a jugar, vamos a estar en time. Esperaremos en el line-up de la final. Sí, seguro. Gracias, Greg. Pedro. Sí,
mundial con un hombre que ha sido parte o parte clave de este equipo. Pedro, ¿cómo te sientes? Un equipo, tu primer año aquí y clasifica a la final. Nada, muy contento y agradecido con la oportunidad de hacerme de aquí y contento con la clasificación a las finales. Todavía estamos para aquí, tenemos que culminar con el campeonato para terminar celebrando. El año que tuviste con las Águilas reforzando, lamentablemente perdieron de este equipo, ¿te sentiste mal y hoy en día te sientes diferente? Sí, claro que sí. Tú sabes que siempre que uno va a la final uno quiere ganar. Pero nada, me siento bien contento con la clasificación en la, con la, para las finales y nada, tratar de ser campeón. La confianza otra vez que te demuestran, te ponen en el line-up, entonces es el trabajo. Sí, no, cada vez que me dan chance de jugar, yo quiero hacer mi mejor trabajo para seguir en el line-up. Tú sabes, aquí hay mucho talento en el equipo de nosotros y nada, contento. ¿Te gustaría terminar tu carrera con los Leones del Escogido? Claro, sí, me siento muy bien aquí. El grupo que aquí es muy, muy, muy bueno y gracias a Dios me siento muy cómodo. Quiero estar aquí, yo quiero estar tan estable en un solo lugar. Otra vez, gracias a Dios por estar en otra final, otra vez en mi carrera y tú sabes, a los Leones del Escogido que me dieron la oportunidad de venir aquí y contento de que estamos celebrando esta noche y de la manera que ganamos el juego. ¿Esto es lo que esperabas tú el momento que Moisés te contrató y te trajo aquí? Claro que sí, nada menos, es un equipo con mucha gallardía en los últimos 4 años. Cuando se habla de dinastía en el béisbol dominicano hay que mencionar a los Leones del Escogido y vamos otra vez a tratar de hacer lo mismo y a volver a repetir por el campeonato. Eric, algo dulce ganarle a los Tigres y más con uno que... Bueno, cualquier equipo, no importa cuál te enfrente, cualquier equipo es peligroso, de la manera que lo hicimos con unos hitters, el picheo ha estado estupendo y gracias a Dios logramos la victoria. Gracias, Eric. Gracias.